Hola a todos, buenas noches, bienvenidos un día más a estos servicios informativos de hoy. Comenzamos este mes de noviembre hablándoles del Secretariado Diocesano de Migraciones, que volvía a recordar en el cementerio tarifeño la tragedia humana de quienes dejan sus vidas atrás en busca de un futuro mejor. Rezos y peticiones de distintos signos se oyeron a los pies de la tumba de los sin nombre. En el Camposanto local son 19 los inmigrantes enterrados. En la ofrenda floral no han faltado referencias a la fecha crítica, la de noviembre de 1988, que sitúa a Tarifa en el escenario internacional de la cara más trágica de la inmigración. Un secretariado diocesano de inmigración del Obispado de Cádiz, todavía incipiente, dio entonces sepultura aquí el 5 de noviembre de 1988 a 9 cuerpos de jóvenes marroquíes no identificados. Nadie reclamaba sus cadáveres, ni ninguna voz se alzó para reclamarlos. Era el principio de un triste fenómeno que ha ido deparando más tragedias. 19 de estas vidas han encontrado una sepultura común. El antiguo Centro de Atención al Inmigrante de Tarifa, integrado ahora en la Asociación Cardín, viene procurando así desde hace años que no se olvide la memoria de quienes mueren solos, en busca de un futuro mejor. El 5 de noviembre de 1968 fueron enterrados en esta tumba 9 inmigrantes que fue fallecido en el estrecho. Un año más tarde, en el 1989, volvieron a enterrar otra persona más. Perdón, 1992 fueron 9 más. Es decir, el total son 19 personas que hay aquí. 19 personas sin nombre. Vamos a comenzar este acto pidiéndole a Dios que lo acoja en su seno. Al llamamiento de la parroquia tarifeña, coincidiendo también con la tradicional jornada de visita al cementerio, no han dudado en acudir vecinos y ciudadanos ligados al trabajo silencioso del colectivo parroquial que vive de cerca la inmigración. Un año más nos encontramos hoy aquí en este Camposanto, en un momento especialmente triste para todos nosotros. En el silencio de esta tarde queremos hacer presente las esperanzas y los sueños de tantos jóvenes emigrantes que llegan a nuestra tierra. Hoy queremos tener muy presente a los primeros inmigrantes que fueron enterrados en esta tumba en el año 1988, y fueron 9. Como siempre, estarán presentes todos los que han escondido sus sueños y sus esperanzas en este mar que une a las dos orillas, y también todos los que han perecido en cualquier otro lugar en su intento por llegar a nuestra tierra. Nunca sabremos cuántos son y qué desastre han ocurrido en esta orilla o en aquella otra orilla o ahí en medio de las profundidades del mar. La solidaridad aúna los credos y ante la memoria que merecen quienes mueren a diario en busca de un futuro mejor, los credos, musulmán y cristiano, se aunan. Los textos sagrados se unen en busca de soluciones dignas y justas. Dios Padre de amor, que cuida de todos tus hijos, acoge en tu seno a los que han muerto en su tránsito por el estrecho de Gibraltar o en aguas del Atlántico y por todos los desaparecidos en la mar. Abre los corazones de todos los hombres y de los gobiernos a buscar soluciones justas y dignas. Con una actividad continua y latente en pro de la protección y defensa del inmigrante más desamparado, la Asociación Cardín encuentra el apoyo de personas e instituciones como el Ayuntamiento de Tarifa, que conocen de cerca sus tareas. Todos ellos participaron en el acto del pasado domingo con la lectura de peticiones concretas. Por la paz y la justicia en todos los países de Asia, para que todos sus ciudadanos puedan ejercer el derecho a vivir en paz y en dignidad en su propia patria. Roguemos al Señor. Por todos los que trabajan junto a los inmigrantes, para que permanezcan en el compromiso de caminar junto a ellos, haciendo de ellos tierra, de ellos la tierra, de la tierra la casa de paz. Roguemos al Señor. Fue también el caso del alcalde de Tarifa, presente en la cita del obispado, con palabras expresas de aliento a la labor humanitaria del colectivo. Por todos los inmigrantes que viven y trabajan en nuestra diócesis, por aquellos que sufren por no tener la documentación, por aquellos que andan buscando trabajo, vivienda o mejores condiciones de vida, para que encuentren lo que justicia les pertenece y puedan integrarse plenamente en esta sociedad, lo vemos tener. Con este sencillo acto se apela a la memoria colectiva para no olvidar una tragedia que sigue.
que palpita al otro lado de un brazo de mar que separa algo más que dos continentes. Velas y flores al mar fue el homenaje más sentido que la población, de la mano de la organización Algeciras Acoge y Pro Derechos Humanos, rindió a los inmigrantes caídos en el estrecho. Fue el pasado fin de semana junto a la playa de Los Lances. Hubo palabras emotivas que llevaron también a la reflexión. Fieles a esta cita, en Tarifa, la organización Algeciras Acoge y Pro Derechos Humanos rindió otra vez homenaje a los muertos en el estrecho de Gibraltar. La localidad se suma siempre a esta cita que se presta a la reflexión sobre los derechos del hombre a transitar libremente. Hubo velas y flores que se arrojaron al mar para recordar a cuantos dejaron la vida en estas aguas que bañan la tarifeña playa de Los Lances. El lema escogido para esta ocasión fue el de «Por un mar solidario y no castigador, un mar que se ha convertido en símbolo de tragedia desde el año 88». 1988 fue el año de la primera crónica sobre los muertos en el estrecho. Su autor, el periodista Ildefonso Sena, estuvo en el acto celebrado en Cardenal Cisnero para recordar su historia. 2 de noviembre de 1988. Un muerto, 18 desaparecidos y 4 detenidos tras el naufragio de una barca marroquí. Ildefonso Sena, Tarifa. Un súbdito marroquí sin identificar murió durante la madrugada de ayer y otros 18 han desaparecido tras naufragar el pequeño bote en el que pretendían llegar hasta la costa de Tarifa. Otros 4 individuos de la misma nacionalidad fueron detenidos por la Guardia Civil en los alrededores de la playa de Los Lances, donde se localizó la embarcación en la que viajaban y en cuyo interior se localizó el cadáver. El descubrimiento se produjo sobre las 8 de la mañana, cuando una patrulla rural motorizada de la Benemérita encontró la embarcación de apenas 5 metros de eslora, 2 de manga y equipada con un motor fuera borda de 15 caballos, donde se hallaba el cuerpo de un joven de unos 22 años, sin identificar, y que según el forense que lo examinó, no llevaba más de 5 horas muerto. Los 4 marroquíes detenidos en los alrededores de la playa señalaron que la embarcación en la que viajaban otros 18 compatriotas, ahora desaparecido, zozobró a una milla de la costa española debido al mal tiempo. No se descarta la posibilidad de que en las próximas horas aparezcan más cuerpos, a no ser que las otras 18 personas hubieran conseguido ganar tierra a nado y huir hacia el interior. Esto último, desgraciadamente, no ocurrió. Pero Algeciras Acoge sigue reflexionando sobre la situación vivida por los inmigrantes, una tragedia escondida, revivida pero no reconocida. Porque las costas del estrecho, Tarifa, no son muy diferentes de las costas de las fronteras del Cáucaso, de los puertos de Dover o Plymouth, del Río Grande o la costa del norte de Australia. Son solo nombres, entre otros lugares, de la misma tragedia. Estamos ante una batalla con muchos frentes abiertos y el más duro entre nosotros es el de la incomprensión y el rechazo. El tiempo que recordamos se ha transformado en la crónica de una terrible contradicción, una realidad insoslayable y presente que no es asumida con inteligencia ni mucho menos con generosidad. Todavía discutimos para quién es el muerto. El acto que hoy queremos construir encierra una mirada al sur, al horizonte en el que se divisan tenues las siluetas de pateras y paquebotes de miedo. Pero también nuestro mensaje tiene que saber orientar la vista, superada la costa, tierra adentro. Lo del pasado sábado en Tarifa se ha convertido en un momento obligado que se sigue con emoción cada año que se repite.